Thank you.
Buenas a todos y bienvenidos a Audiotalaya Extra, ese programa que hacemos de vez en cuando, que hasta ahora lo estábamos haciendo los martes, hoy es martes, pero en breves cambiará de horario y hoy tenemos con nosotros a Xuanchin López. ¿Qué tal, Xuan? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Los que nos estéis viendo en Twitch, los que nos estáis viendo en Twitch sabéis que vamos a ir a trompicones porque hoy tenemos muchos problemas técnicos. El PC con el que habitualmente hacemos este programa se ha ido al otro barrio. Y entonces pues el vídeo va como va porque estamos en un Mac. De todas formas, el audio está bien para los que nos estáis escuchando en podcast en diferido, así que a disfrutarlo sin más. ¿Qué tal, Xuan? ¿Cómo estás? Estamos en ello, a ver si lo conseguimos. Por ahora sí, me gusta escuchar lo de pospandémico porque da como esperanzas, a pesar de que las cifras aquí en Valencia hoy son terroríficas, pero sí, la idea siempre con nosotros siempre ha sido la de que vamos a estar aquí forever si se puede, porque esa es justamente la intención, ¿no? Sobrepasar un poco esa situación y sacarle partido a un medio que siempre nos ha parecido muy interesante. Ah, espérate, Xuan, que creo que estás muteado. Jolines, ya empezamos con los problemas. ¿No le escucháis? ¿Cómo que no se oye? ¿Ves? Esto es Twitch. Twitch es así. A ver, un segundo. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Lo escucháis ahora, chicos? ¿Me lo podéis confirmar, por favor? ¿No? Vale, pues fantástico. Me encanta. No. Ah, propiedad de audio avanzado. Esto es el directo, esto es Twitch. Esto es lo que hay. Vale, ¿y ahora la escucháis? Hola, ahora sí, ¿no? Si no, lo escribimos en el chat, tampoco. Tremendo, tremendísimo. Estoy con Audio Hijack, sí, Javi. La movida es que no sé qué está pasando. Mira que hemos hecho la prueba con Jaume y funcionaba. Pero por alguna razón... Soundflower, monitorización y salida. Vale. ¿Sí? ¿Xuan? Sí. ¿Se escucha algo ahora? Yo ahora te escucho. Lo que no sé es si te escucha la audiencia. Si no vas haciendo de eco, vas repitiendo. Vale, no, ahora me dicen que ya sí. Exacto, ya sería el colmo, ¿no? Vale, ya está. Era el colmo, ¿no? Hacer ahí. Vale, bien. Vale, está. Primer obstáculo superado, ¿no? Exacto. Dale caña, dice Javi. Menos mal que tengo aquí a los chicos del chat que están siempre súper atentos. Madre mía, qué caos. Xuan, no sé ni por dónde empezar esta charla, pero sí que, bueno, sí que estaría bien por mi parte que contara quién eres para quien no sepa quién eres un poco. Llevas un montón de años investigando, creando y produciendo proyectos artísticos en torno a la escucha. Y yo quizás la primera contacto que tuve contigo fue acerca de ese pionero proyecto y fundamental y seminal en su momento, que fue Escoitar, ¿no? Ese primer mapa sonoro de Galicia, que, bueno, podemos referirnos a él porque tuvo su nacer, su crecer y su morir, porque de hecho incluso lo moristeis, no sé cómo llamarlo, y a partir de allí... A los que conozcáis a Xuan y los que no también, es una de esas personas que ha estado vinculada en todos los procesos vinculados al arte sonoro en la última década y sobre todo en temas de fonografía y más recientemente, y ahí es donde creo que nos pararemos más, en todo tu labor a la hora de la construcción de interfaces y de toda una serie de procesos artísticos que tienen que ver con lo tecnológico, con lo tradicional y sobre todo siempre con la escucha y el oído. Más o menos ese es el coto al que yo te he puesto, Xuan. No sé si quieres apuntarlo. Sí, sí. Sí,
perfecto, perfecto. Muy, muy, muy bien encuadrado todo. Sí, no, decía que lo del final desconectar sí es una especie de eutanasia, ¿no? Así, una muerte asistida. Bueno, por diversas razones, situaciones, sí que un proyecto. Sí que pasa mucho con los proyectos que en cierto momento, pues, llegan como a un punto en el que es difícil que avancen y por diferentes razones que ya, bueno, no voy a entrar en ellas, ya las analizó Horacio en un texto muy chulo que es Quién mató a Escoitar. Pues decidimos ponerle ese punto y final, ¿no? Y a partir de ahí yo seguí, bueno, yo y muchos de los miembros del colectivo seguimos trabajando en temas de fonografía, de hecho seguimos colaborando, digamos que el colectivo como tal se diluyó un poco, pero yo sigo colaborando, pues por ejemplo con Berio estoy en varios proyectos ahora, con Horacio también y con Carlos, bueno, seguimos en contacto básicamente todos, Julio está más en la parte de producción. Chu también, ahora Chu está un poco más al margen del sonido, pero bueno, que un poco sí que de esa época de Escoitar quedaron varios links y seguimos trabajando en proyectos diferentes, unos en relación a la escucha más fonográfica, más paisaje sonoro y otros no tanto, ¿no? Más instalación, más otro tipo de trabajos. Sí, además es interesante porque en ese primer acercamiento, para los que tampoco lo sepáis, la famosa muerte de Escoitar fue un proceso en el que decidisteis que a partir de un momento dado en el que el proyecto deja de recibir financiación, si no me equivoco, lo que hicisteis fue provocar que cada vez que accedieseis a alguien accediera a la web, esta persona pudiese escuchar un archivo de sonido y al término de esa escucha el archivo se eliminaba de la base de datos y hasta acabar con todo el archivo. Era así más o menos la mecánica, ¿verdad? Sí, efectivamente. Realmente el proyecto no se acabó porque no tuviera financiación, porque dejara de tener financiación, porque nunca tuvo financiación, digamos, externa. Básicamente era bueno, un trabajo de los miembros del colectivo que se financiaba a base de los talleres y otro tipo de trabajos artísticos que hacíamos. Es decir, Sí. siempre cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, un trabajo en una institución, lo que se hacía era, había miembros del colectivo, concretamente Horacio y Berio, que se dedicaban al desarrollo web. Y entonces había una parte que, digamos que durante ese periodo, pues ellos trabajaban en el desarrollo de la web o aplicaciones como la de NoTours. Claro. Entonces, sí que llegó un momento en que el tema técnico de desarrollo era tan complejo, porque Google empezó a hacer una serie de cambios, que exigía una dedicación bastante, vamos, bastante intensa para mantener la página viva. Entonces, lo que se planteó es hablar con unas instituciones en Galicia de, mira, necesitamos que un miembro del colectivo dedique una serie de tiempo y energía a estar desarrollando la web. Entonces, lo que proponíamos era pues conseguir algún tipo de ayuda para mantener eso vivo y en contrapartida, pues que ese desarrollo les sirviera a ellos para tener webs de las instituciones para crear sus propios mapas, ¿no? Y ahí es donde no llegamos, no hubo entendimiento, y no llegamos nunca a tener una respuesta positiva en torno a eso. Y entonces decidimos, pues, digamos, acabar con la web. En lugar de dejar una web que estaba mal funcionando en ese momento, pues ponerle fin. Y la forma que pensamos es igual que era un mapa colaborativo en el que la gente añadía sonidos y compartía sus sonidos, que desapareciera también de alguna manera colaborativamente, ¿no? Es decir, que todo el mundo colaborase en su desaparición. Y ahí en el momento que planteamos esa idea de que lo que comentabas ahora, ¿no? Que cada vez que se escuchaba un sonido de los 1.200 y pico que hay en la base de datos, cuando llegase al final se borrase de la base de datos. Y se fue, digamos que se fue diluyendo la página. Ahí luego surgieron una serie de ideas poéticas muy interesantes, como esa idea de volver un poco a la escucha de la importancia de un sonido que realmente sabes que como tal va a desaparecer, ¿no? Que realmente es la escucha en sí misma. Y nosotros lo que escuchamos, es cierto que la fonografía lo grabamos y lo capturamos de alguna manera, ¿no? Pero ahí era un poco volver a esa esencia del sonido como algo transitorio y que se evapora, ¿no? Y bueno, surgió unas ideas poéticas que fueron muy, muy, muy chulas y que nos hicieron pensar bastante. Sí, no, y además es que era toda una invitación precisamente a reflexionar sobre la idea de grabación de campo, de las escuchas únicas versus al infinito de la reproducción de lo digital, ¿no? Y que siempre pasa, ¿no? Que cuando trabajas con grabación de campo,
ahí se disparan toda una serie de universos contradictorios o de capas de lectura que van mucho más allá del mero archivo sonoro, ¿no? Es decir, no, pero te podrías decir, no, esto es una librería de sonidos, no, esto es otro funcionar, es decir, se gestiona de otra manera. En ese sentido, yo te quería preguntar, porque es una de las cosas que me tienen muy intrigado, sobre todo porque en su momento, digamos que Escoitar aparece en 2006, si no me equivoco, 6, 7, por ahí, y es a partir de allí donde, y esto lo digo porque yo lo sé y porque he escrito una tesis sobre el tema, cuidado, y es el hecho de que hay una eclosión, ¿no?, del mapa sonoro como interfaz paradigmática dentro de la grabación de campo para la muestra de sonidos. Y luego, a lo largo de los años, yo he ido viendo cómo estos han desaparecido. En una historia muy parecida a lo que ha pasado con los Netlabels, ¿no? Lo que pasa es que lo de los Netlabels tiene una lógica que puede estar más vinculada al tema de las plataformas digitales y cómo ha evolucionado el mundo de la música, pero se me escapa a entender cómo puede ser que... Porque hubo un momento en el que, por ejemplo, en España había un montón de mapas. Estaba Escoitar, estaba Soy No Mapa, que es el único que resiste, si no me equivoco. Luego estaba Andalucía Soundscape, había 20.000 cosas más que fueron desapareciendo. Y ahora hay como... Yo tengo la sensación de que hay cierta orfandad en ese sentido y no termino de explicarme por qué, independientemente de las cuestiones políticas y económicas. Y me pregunto qué ha pasado en ese devenir... que este universo de mapas sonoros por todo el mundo se ha ido como apagando. No sé si tú tienes alguna idea formada. Pues bueno, no sé, en España ahora mismo, si en un mapa está, yo no sé si Andalucía, yo creo que aún sigue el Andalucía Soundscape, yo creo que sigue activo. No lo consulté últimamente, pero creo que... Y luego sí que lo que he visto es como mucho mapa sonoro ahora en Latinoamérica, yo creo que hay bastante movimiento de cartografía sonora. A ver, nosotros cuando empezamos a conectar, primero era una herramienta que era, no voy a decir fácil de hacer, porque ahora es mucho más fácil de crear un mapa sonoro. En ese momento se creó, lo desarrollaron, ya decía, ahora Ciberio, a través de juntar pues lo que era la API de Google con un sistema que había como de podcast. Bueno, tuvieron que desarrollar todo. Hoy en día es bastante más sencillo. Y realmente allí tenía nosotros... A ver, yo creo que las cartografías sonoras tienen sentido cuando tienen sentido. Quiero decir, hacer una cartografía sonora simplemente para mapear sonidos que por ejemplo, hay cartografías que lo que mapean es quién subió un sonido y en qué lugar subió ese sonido, ¿no? Pero en este caso sí que había una vinculación muy concreta con el territorio, es decir, con lo que era... lo que pretendíamos escoitar era reflexionar sobre la relación entre el sonido y un territorio en concreto. Entonces, claro, la cartografía obviamente es lo primero que marca ese territorio, la primera forma gráfica de representar ese territorio. Y era pensar la identidad, si es que se puede hablar de identidad, en Galicia, que normalmente está gestionada desde la política y sobre todo desde el turismo. Es decir, la imagen se moldea para dar una idea de un espacio, digamos, prístino y natural, etcétera, etcétera. Y era para ver si desde el sonido existía una identidad que de alguna manera contradecía además esa idea, ¿no? De hecho, muchos de los sonidos, en lugar de ser rurales, eran urbanos, pero bueno, ahí entrarían otra serie de planteamientos como quién sube los sonidos, quién tiene acceso a las redes, quién controla este tipo de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, sí que creo que las cartografías en ese momento tuvieron mucho que ver también con que todo el mundo empezó a manejar Google Maps y todo este tipo, a familiarizarse con ese tipo de procesos y herramientas. Y hoy en día yo creo que han ido perdiendo fuerza en el sentido de que, lo que decía antes, que yo creo que per se el hecho de hacer una cartografía sonora para mí no tiene ningún valor. Tiene valor cuando la cartografía es algo realmente importante para dar sentido a esos sonidos, ¿no? Pero simplemente por hacer una cartografía... Y luego que son herramientas complejas de mantener, por lo que comentaba antes, lo que nos pasó a escuchar. De repente tú trabajas con Google en la saca una API nueva y decide cambiar una serie de elementos que te trastocan toda la web. Y eso hace que tengas que dedicar pues, mucho tiempo a volver a ponerla en orden.
Pero así una reflexión profunda, yo creo que la segunda tienes tú mucho más profunda que yo, pero tampoco le di mucha más importancia. Así que yo estoy trabajando con cartografías, ahora estamos con un proyecto en Galicia que estoy trabajando con, bueno, con un grupo de gente, entre ellos algunos espeleólogos, para un tema relacionado con piedras y sonido, porque hay varios hitos pétreos en Galicia que tienen una historia bastante potente en relación a lo sonoro. Y por ejemplo, ahí sí que vemos si tiene sentido la cartografía, porque lo que permite es hacer, localizar esos puntos como puntos de interés acústico que tienen una capa de memoria sonora, pero además hay una serie de leyendas que tienen unas referencias acústicas, y entonces, pues volvemos a la cartografía en ese caso. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta que está ahí, porque la gente la usa más o menos, pues tampoco sabría responder realmente a eso. Sí que ya te digo que últimamente en Latinoamérica, de hecho, nos escribieron bastante gente Sí, es verdad. para así para pedir herramientas y tal, y sí que veo que hay bastante movimiento por allí. Sí, en Uruguay ahora mismo se está activando también, sí. Y en Chile, Perú también, con la gente de GR, el de Gris Perú. En Argentina ahora mismo no lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que se están activando esos procesos. Y aquí parece que estamos como ya en otra pantalla o a otras cosas en ese sentido, pero igualmente pienso que es una de esas cosas que dices, joder, a mí es que me fascina el formato en sí, me interesa porque, pues bueno, supongo que por fijación personal con el tema geográfico y con lo sonoro me interesa, pero sí que es importante y tomo nota también con esta idea de que la grabación de campo, el registro, la cartografía sonora tiene sentido cuando se dan esos elementos, ¿no? Cuando el elemento acústico, sonoro y de escucha está vinculado a un hecho geográfico específico, ¿no? Y eso es muy interesante en ese sentido. Cuando hay una vinculación directa entre ambas cosas, entre sonido y lugar, es cuando esa cartografía toma sentido. Y también como una herramienta crítica, ¿no? Porque Escoitar fue siempre mucho eso en ese sentido, ¿no? Ya lo apuntabas un poco, decir, no, se supone que desde lo turístico, ¿no? Desde pintamos esa geografía bucolizada, romantizada, y parece que esa tenga que ser nuestra labor, ¿no? La de grabar los bosques, los pájaros y los riachuelos, y sin embargo hacéis un proceso crítico, inverso o contrapuesto, ¿no? En el que los registros se van a lo urbano, a lo crítico, a lo duro, y a situaciones incluso también con mucho sentido del humor, que esa es una de las cosas que también siempre me fascinó del colectivo en sí, de vuestro trabajo, era la cantidad de sentido del humor que subyacía a la mayoría de proyectos en los que trabajabais. A los que los recordáis el famoso micrófono ese gigante que teníais, hinchable y todas esas cosas que atacaban desde lo mediático, ¿no? Desde lo lúdico, un tema pues con una profundidad, ¿no? No era una pregunta, pero bueno. No, bueno, yo creo que hay lo interesante. A mí siempre me encanta trabajar en colectivo. De hecho, ahora siempre estoy metido en algún colectivo o en algún grupo, trabajando en algún tipo de. Es decir, con más gente. Porque eso es lo que pasó en Escoitar. Es decir, que veníamos con diferentes backgrounds y de repente pues, se van proponiendo cosas. Y tú propones una cosa y el resto del colectivo ve cómo encajarla, cómo darle forma. Y una pequeña idea que surge así un momento de cualquier miembro del colectivo, de repente se va amplificando y se va retroalimentando y acaba en cosas pues a veces muy locas, pero muy divertidas. Y sí, sí que había ese tipo de trabajos, en este caso el macrófono, que fue una Exacto, el idea micrófono. que tenía Chuchu. Me interesa mucho el tema sobre todo la performance, ¿no? Y el espacio público, entonces pues ese tipo de cosas. Pero sí que era todo, normalmente se partía de una idea, que pues en las reuniones que teníamos, alguien decía, pues he pensado que podíamos hacer esto para esta propuesta o para esto que nos han solicitado, y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Y claro, la cosa desde la idea inicial hasta donde desembocaba, pues a veces era un proceso muy, vamos, muy, muy, muy caótico, pero también muy, muy satisfactorio y muy divertido. Y bueno, que lo pasábamos muy bien. Y yo creo que eso también se transmitía en los trabajos que hacíamos. Qué maravilla. Iba a saltar y ya venirse un poco más hacia día de hoy, sobre todo ya más enfocado no tanto en tu trabajo en colaboración, sino, bueno, también hay mucha colaboración en ese sentido. Cuando decíamos la presentación, mencionaba el hecho de que
o al menos esa es mi percepción, que en los últimos años o has estado trabajando en distintos proyectos, tanto personales como colectivos, en los que yo personalmente detecto un interés muy específico por el uso de herramientas digitales o de interfaces digitales y con procesos informáticos complejos, y vincular ese tipo de trabajo con imaginería o temáticas o conceptos que giran en torno a lo tradicional. Y a ello me remito, por ejemplo, a lo que hemos escuchado durante el warm-up, que hemos escuchado una pieza de Vikingland, este proyecto con el que compartes con Ariel Ninas, en el que trabajáis la zanfoña. De nuevo hay un instrumento tradicional procesado a través de, creo que era Super Collider, ¿no? Y había distintos procesos más. Quizá me apetece entrar en este tema, ¿no? En esta forma de aunar esos dos universos y por qué, quizás sería la pregunta. Sí. Y si estás de acuerdo con lo que he dicho, ¿eh? Un poco todo lo que hago, sí. Sí. No, sí, totalmente de acuerdo. Lo que estoy intentando es cómo hilar esto que me dices con lo que de dónde veníamos, ¿sabes? Ah, vale. Sí, yo creo que gran parte del trabajo que hago tiene que ver con la idea de recuperar, ¿no? De la idea de memoria, recuperar y sobre todo actualizar. No es una cuestión solo de recuperación, sino de actualizar y contextualizar en un discurso contemporáneo que realmente es el que a mí me interesa. Pero sí que la idea de recuperación, de hecho la fonografía de alguna manera es una forma de recuperar, de intentar recuperar un tipo de escucha, de captar y de intentar contar algo a través del sonido que tiene que ver con la memoria. Entonces digamos que eso estaría un poco en el fondo. Luego sí que diferencio mucho en mi trabajo lo que hago como, lo que, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo con esto y lo respeto, ¿no? Pero sí que yo diferencio, que sí que hay una diferencia entre lo que es un trabajo musical y un trabajo artístico de arte sonoro, ¿no? Hay gente que dice que no, que es un continuo. En mi caso, yo sí que veo ciertas diferencias. Sería, a lo mejor, sí que hay trabajos que estarían un poco en el limbo, pero hay trabajos que claramente que hago que son musicales y trabajos que claramente hago que son más entre lo que convencionalmente se considera arte sonoro. Entonces, en el ámbito musical, que sería donde yo ubicaría Ulobeat, porque son, es decir, es un trabajo pensado desde la experimentación sonora partiendo de un instrumento tradicional, que es la zanfona, y con material encontrado o prestado de vídeo, porque es un trabajo también que tiene una parte audiovisual. Uh-huh. Eso lo ubico en música porque está pensado para conciertos, pero para un contexto de concierto tradicional, en el que, bueno, concierto con sesión audiovisual también, porque hay visuales, pero es un concierto, no es una pieza pensada en un formato más... perdón, de instalación o de otro tipo de formas de representación más de arte sonoro. Entonces, en este ámbito musical, Ulobeat fue un trabajo que, bueno, un grupo que nos juntamos casualmente, la verdad, porque yo con Horacio, que es quien lleva la parte visual, ya había estado en Escoitar y planteamos un proyecto que en aquel momento se llamaba Hate Video, una cosa así muy, muy de un poco de divertimento más bien, cuando había una parte de vídeo y una parte electrónica, porque yo quería volver un poco a hacer música electrónica. Y en un concierto que hicimos, en unas sesiones off que se hicieron en Santiago, de un evento público que se hacía en Ciudad de la Cultura, nosotros, bueno, una gente, Ania y María Marco y otra gente organizaron las sesiones off, ahí hubo una serie de conciertos. Entonces Mauro hizo un concierto con zanfona, así bastante experimental, con centrados en los drones, y nosotros justo después de él hicimos uno de este proyectito que estaba empezando, que se llama Hate Video, que era, bueno, realmente era una sesión para ese día. Y luego después de los conciertos, hablando Mauro y nosotros, y a Mauro le gustó mucho lo que hicimos nosotros, y a nosotros encantó lo que hizo él. Y entonces fue la idea, oye, tenemos que quedar para improvisar, bueno, ¿cómo surgen estas cosas? ¿No? Y a partir de ahí surgió Ulobeat, que la idea era partir de este instrumento, la zanfona, y cómo llevarlo a la música... un poco a la contemporaneidad mezclando con la electrónica, que es lo que queríamos hacer nosotros. Y pues lo típico, un poco lo que ya tú sabes, ¿no? Pues de coger un instrumento acústico, trabajar con electrónica, como proyectos en los que has estado tú, como Cello and Laptop era, ¿no? Que trabajabas también con un instrumento acústico. Sí. Pero bueno, para mí la limitación, es decir, estábamos trabajando
Yo estaba trabajando con un portátil, enviaba la zanfona, es una zanfona electroacústica, con lo cual sacábamos su señal y procesábamos parte de esa señal y yo añadía algunos otros sonidos electrónicos. Y ahí viene la segunda parte. Yo me sentía muy limitado por el uso de un ordenador. Yo siempre, aparte de trabajar en música electrónica, pues toco algunos instrumentos acústicos y echaba de menos ese feedback que tienes cuando tienes un instrumento encima, esa Claro. idea física, ¿no? De tener un instrumento donde no se siente una pantalla, tampoco es un fader, sino que es algo que exige que apliques una fuerza. Y esa fuerza se convierte en sonido, no es simplemente abrir y cerrar o Ya. regular, es como que hay algo más físico de presión, de fuerza y que esa presión se transmite en sonido. Sí que hay interfaces que lo pueden hacer, pero bueno, empezamos a partir de ahí y es donde desarrollé un instrumento que en principio se llamó Sinfonía, que ahora se llama Krill, porque bueno, hice una colección de ellos, y que es un instrumento que parte de una placa, de un sintetizador, con una serie de sensores, donde uno de los sensores es. Imita, digamos que es una especie de zanfona, sintetizador zanfona, que luego programas, está basado en Axolotl, que es una placa que, bueno, ahora mismo está descontinuada por todo el problema que hay de chips bueno, creo que desde Japón y China, que hay. Sí. Entonces hay varias placas de este tipo que se han bloqueado directamente, lleva un año sin. Bueno, se puede también por otro tipo de razones, pero esa es una de las principales. Pero bueno, que está basada, no me quiero enrollar, esto ya daría para estas cosas, ¿no? Y creación musical. Pero digamos que crea un instrumento que se basa en esa idea de la idea de una rueda que realmente es una dinamo que se convierte en un sensor y lo envía como electricidad a una de las entradas. Entonces tú vas luego asignando diferentes parámetros a todos los sensores que tienes. Entonces ahí yo no tengo un ordenador, yo tengo un instrumento real en el que esa manivela, según la mueva, más fuerte o menos fuerte, más rápido o menos rápido, lo puedo, digamos que, asignar a diferentes parámetros de patch que yo haga, ¿no? Y entonces ahí, digamos que este proyecto surgió de mi necesidad en Ulobeat de recuperar esa sensación y esa musicalidad que encuentro en ese tipo de instrumentos. Y también por hacer un poco el juego con la zanfona real que teníamos, ¿no? Es Claro. cierto que esto lo presentamos en un concierto que estuvo muy chulo en Vigo, que fue cuando trajeron el pergamino, el Bindel, las cantigas de ay, se me fue el nombre, de las cantigas de Martin Kodak, eso. Y se presentó ahí un concierto muy chulo, pero realmente con ese instrumento no llegamos a grabar. Entonces la idea que tenemos pendiente es juntarnos un lobby, porque estamos todos a varias cosas, y el Claro. proyecto está latente, pero juntarnos y grabar algo. Qué maravilla. Estaba mientras lo describías, estamos enseñando aquí en tu web y he compartido, chicos, el enlace en el chat para que veáis el cacharro. No voy a poner el vídeo en YouTube porque el Mac no creo que lo soporte, pero ya os lo veis cuando se acabe la entrevista y os lo veis con calma porque además es muy interesante. Además tiene ese punto que a mí me parece muy fascinante y que justamente describe el problema que tenemos los que trabajamos con portátiles, ¿no? Esa necesidad de lo físico, encima esa conexión con algo como la zanfoña, que en el fondo la zanfoña es una máquina de hacer drones, probablemente es uno de los instrumentos más drónicos que se me pueda ocurrir, ¿no? Capaz de generar un sonido continuo, ¿no? Al igual que la gaita, aunque el sonido continuo de la gaita no es necesariamente la base del instrumento, no sé si me estoy liando ya ahora. Pero es interesante esa conexión entre la electrónica que se caracteriza por ese funcionar sin parar, ¿no? Y el instrumento tradicional que requiere, ¿no? De esa tracción a sangre necesaria, ¿no? Tampoco era una Sí, pregunta. además, bueno, es realmente la gaita como la gaita como la zanfona o como el órgano. Son las primeras, es decir, mucha de la síntesis, bueno, mucha no, pero por ejemplo, la síntesis aditiva actual está presente en todos ellos, ¿no? Esa idea de tienes un sonido sobre el que vas construyendo toda una serie de capas, añadiendo diferentes, en el caso de la zanfona, diferentes cuerdas, en el Claro. caso de la gaita, mucho más limitado, diferentes bordones, y en el caso de un órgano, diferentes registros. Pero digamos que esa idea está muy presente ahí, entonces es, bueno, pues traerla un poco al presente y acercarse a la zanfona desde una práctica musical contemporánea, ¿no? Y utilizar pues técnicas extendidas que trabaja Mauro, utilizar elementos dentro de la zanfona, buscar
recursos que no están en la práctica de la zanfona tradicional, que él también toca, pero que son muchos de ellos que son acústicos y que suenan totalmente electrónicos. Entonces, jugar muchas veces también jugamos mucho entre esa confusión de lo que es electrónico y lo que realmente está producido acústicamente. Ya, y entiendo que a nivel performativo será interesante, ¿no? Veros a los dos, ¿no? En una actitud absolutamente instrumental, ¿no? Porque entiendo que no hay ordenador, es todo a través de esta fantástica interfaz, y encima con el juego este de que ese gesto, ¿no? Es compartido por ambos, ¿no? Tampoco Claro, dentro de justo. ese Sí, de hecho contexto. la idea del dron también es una idea de lo infinito, ¿no? Porque realmente es un giro constante que empieza y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Entonces esa idea es también muy, muy visual, ¿no? La idea de la manivela como la idea de lo infinito o de lo continuo y el dron. Y sí, primero a mí me libera muchísimo porque los ordenadores siempre en directo, sobre todo, bueno, todos los que trabajáis con ordenadores lo sabéis, ¿no? Siempre hay ese miedo a ver qué va a pasar ahora, ¿no? Cuando lo entiendes. Y entonces, esto es mucho más estable en principio, nunca me ha dado problemas. Y es mucho más directo, quiero decir, que lo enciendes y empieza a sonar y trabajas con él. Obviamente es mucho más limitado que lo que puedes hacer con ordenadores. Es una placa que te permite, pues, tiene una capacidad que te permite hacer una serie de patches, pero bueno, que a mí me llegan y lo que estoy completando es como otra serie de cajas que me permiten conectar eso dentro de esas cajas. Entonces es como una especie de sistema, sin ser síntesis modular, pero es un sistema modular en el que tengo varios elementos que luego voy interconectando y uno puede funcionar como generador, otro como efectos, luego salir a otro. Entonces, digamos que tienes una potencia que a medida que tienes más cajitas de estas, pues vas consiguiendo implementarlo. Y bueno, luego a partir de ahí yo he creado otro proyecto ya para experimentar un poco más a mi ritmo, ¿no? Que es Siseler, que se basa simplemente en ese instrumento y en otra serie de instrumentos. Pero vamos, que surge de Eurobeat y la idea es utilizarlo para Eurobeat, pero aparte como en Eurobeat tampoco ahora tenemos mucho tiempo para encontrarnos, pues yo experimento un poco por mi cuenta con él y es donde surge este otro proyecto, Siseler, que bueno, espero también editar algo en breve y trabajando con él. Vale, entiendo que estos dispositivos, bueno, estamos viendo aquí en la web, lo que hacen es ampliar, ¿no? La capacidad del instrumento base, como si fuese casi un sistema modular, ¿no? Sí, bueno, tengo aquí por aquí, espera. En directo. Bueno, este es el. Sí, este es el. No sé si se ve, porque en la pantalla, bueno, sí. Este es, por ejemplo, el que es tipo zanfona. Lleva aquí lo que es la placa, esta Axolotl, que tiene salida MIDI, tienes, bueno, USB, pues quieres usar algún controlador, pero tú esto lo metes en una caja, lo como. Entonces, lo que te permite es programarlo con un sistema que tiene, que es muy parecido a lo que sería un sistema de síntesis modular, de síntesis modular virtual, tipo. Reactor que había antes, ahora no sé cómo se llama este que hay, que lo puedes ver en un browser, VCM. bueno, que es síntesis modular. Eso, justo. Entonces son cajitas que tú vas conectando en virtual, lo vuelcas aquí como patches, y entonces luego lo que tiene la placa, que es lo más interesante para mí, es que puedes conectar hasta, creo que son, no estoy seguro, 15, 16 sensores analógicos y varios digitales. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta manivela. Lo que tienes es un motor y el motor, tú en función de la potencia que le des, eso envía un impulso eléctrico de un voltaje a otro, que entra en una entrada analógica. Y tú cuando creas el patch, yo normalmente lo asigno al volumen. Entonces tú si le das despacio tienes un volumen, pero si le das fuerte, ese volumen de repente crece. Entonces puedes jugar mucho con dinámicas, que es algo que a veces cuando trabajas con interfaces convencionales, como puede ser un controlador con faders, no es tan fácil. Luego tiene, por lo típico, potenciómetros, tiene tal, y luego aquí lo que tiene son una serie de ribbons que, dependiendo de dónde esté el dedo, es un más o menos, y debajo tiene otra de presión, es decir, que yo si presiono aquí más o menos también consigo otro valor. Y aquí con esta lo mismo, con lo cual puedes tener dos manos, pero no sé si se ve muy bien, puedes tener dos manos y ir tocando. Y luego tiene dentro un. Tiene un.
acelerómetro, vamos, una XZY, con lo cual, dependiendo cómo lo muevas, esos tres valores también los puedes asignar a algo. Entonces se convierte en una caja, digamos, sonora, con muchas posibilidades, pero inspirada, como decía, la idea de la zanfona. Digamos que el elemento principal es la idea de la rueda. Y lo que te decía antes es que esto, Aquí está todo el mundo lo que estoy salivando ahí desarrollando en es el otra serie chat. de cajas. Bueno, luego lo que tienes que es hay que aprender a tocar un instrumento nuevo de cero, porque a veces hace lo que le da la gana. Y estas son unas cajas también basadas en Axolotl. Ahora hay otro chico que desarrolló Axo, que es una versión más potente. Y en este caso es la misma base, pero aquí lo que está hecho es pues con otro sistema de interfaz, ¿no? Tiene una pantalla, tiene un joystick, y luego le dejé como varios sistemas de banana, de mini banana, pequeños, en el caso de que quiera conectar. Pues sensores externos. Imagínate que un día quiero trabajar con un sensor de movimiento en un brazo, pues lo podría conectar aquí y utilizar esta caja para procesar el sonido. O lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es meter el sonido aquí en instrumento, entrada de aquí y aquí, digamos que amplío las posibilidades de aquel, pues creando otra serie de patches que son efectos. Entonces, un poco lo que estoy trabajando ahora en SysML, pero todo esto es de mi experiencia y mi relación con el trabajo con Globit y la zanfona. Claro, porque supongo que también hay una reflexión y supongo que a partir de la práctica, que una vez tienes desarrollado el prototipo y la pieza en sí, hay un proceso, lo estabas medio mencionando, ¿no? Es aprender a tocar un instrumento nuevo. No sé si en ese sentido llevabas una idea preconcebida que luego has tenido que modificar, ya no incluso en términos de las capacidades, sino en cómo tú mueves los dedos o cómo te lo apoyas en el cuerpo para poder hacer dos cosas a la vez mientras le das a la manivela y aprietas, ¿no? Supongo que eso también afectará luego a los procesos compositivos y a la hora de sujetar o evolucionar el objeto, ¿no? Sí, bueno, básicamente, como está parte de la idea de zanfona y ya es algo que está muy testado, ¿no? Esa idea de apoyar sobre el Claro. regazo y la idea de la manivela, eso en principio sí que ya es como muy básico. Luego la idea de tener los dos ribbons, que actúas uno con el pulgar y aquí tienes cuatro dedos para el otro. Lo que es cierto es que los ribbons tampoco es decir, he trabajado con este diseño pues un año y medio, así, tampoco tengo mucho tiempo. No, si no he explorado todas las posibilidades. Los ribbons sí que, si lo dejas libre, pues es muy difícil encontrar notas. Tampoco es que me interese encontrar notas exactas, que tampoco es una preocupación, pero luego cuando lo generas los patches, sí que puedes pues crear, utilizar como en síntesis modular, cuantizadores, con lo cual tú puedes convertir ese ribbon en un patch en concreto, en una escala concreta, si es que quieres solo una escala. Pero bueno, no es como un instrumento, como una zanfona, que tengas un registro de notas muy amplio. Es un instrumento pensado más, bueno, pensado y que el resultado lo que te obliga es un poco a trabajar más esa idea de sonidos constantes y drones, no notas muy ágiles, sino notas largas. Entonces, digamos que en ese sentido complementaría los registros más graves de una zanfona, ¿no? A la hora de trabajar con un Globit. Pero bueno, luego tú ahí, como tú tienes los sensores, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, cada Claro. patch en sí mismo es un instrumento nuevo. Es decir, no es que sea un instrumento estable que siempre suene igual. Tú de repente en un patch, en lugar de la manivela, controlar el volumen, controlas la resonancia del filtro. Y entonces ya es un instrumento totalmente nuevo. La forma de tocarlo, pues en ese caso, digamos que los patches los pienso para una pieza en concreto. Cuando quiero hago una pista, y entonces cuando pienso ese patch, esa pista está hecha solo con ese patch. Y entonces tengo que diseñar el patch o convertir este instrumento en otro instrumento para esa pista en concreto. Entonces cada pista cambia un poco la forma de tocar. Qué Y maravilla. ese es, bueno. Lleva su tiempo y es experimentación, pero que también es lo divertido, ¿no? Todo Claro, esto, ¿no? Tener y que supongo que experimentar también. y que te lleva a sitios que a lo mejor no, pues no te habías planteado. Y la relación que se establece también entre los distintos parámetros, es decir, entre los distintos sensores que activan el instrumento, si les cambias la funcionalidad, entiendo que también afecta a la forma en cómo interactúan o afectan al sonido, ¿no? En ese sentido, es decir, si la manivela deja de ser un fader y pasa a ser un pitch control, ¿no? Por decir algo, ahí te cambia toda la forma de usarlo. Justo, justo. Qué maravilla. Entonces ahí Ahora tiene infinidad de posibilidades a la hora de probar y
Genial, es súper, la verdad es que es un mecanismo súper interesante también. Entiendo que eso es una cosa que haces para ti, que no tienes intención de producirlo en masa, que hay unos cuantos que te los comprarían, pero también entiendo que debe haber un elemento muy personal, ¿no? De pulsión personal y decir, bueno, ¿quién va a querer esto si realmente responde a tus intereses, ¿no? Sí, realmente surge para un proyecto en concreto, ¿no? De esa idea de desprenderme del ordenador y desarrollarlo. Sí que cuando lo colgué en la web y en alguna página así me ha escrito bastante gente para que están interesados en adquirirlo, pero no es decir, no tengo ni tiempo ni energía para desarrollarlo y además es complejo como un trabajo para. Primero, dependes de las placas, en este caso de Axolotl, Claro. que ahora mismo ya sería imposible, sería inviable producirlo. Luego que tú tienes que, es decir, la gente tendría que trabajar con los patches de Axolotl, no lo venderías con sonidos precargados. Eso Claro. también ya limita un poco la accesibilidad, ¿no? Para trabajar con. Entonces, bueno, no es mi intención. La idea es desarrollar este tipo de instrumentos. Cuando tengo un proyecto en el que veo que necesito desarrollar algo que los elementos comerciales que se venden o que existen no lo permiten desarrollar ese proyecto, pues entonces cuando busco la forma de. Normalmente trabajo así, es decir, no tengo en todo, quiero decir, no tengo un conocimiento. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en SuperCollider o en Pure Data y se saben todo de SuperCollider y Pure Data Claro. y o Ableton o lo que sea y no. Y lo conocen todo. Yo, digamos que voy aprendiendo a medida que lo necesito. Un poco Claro. más caótico y menos productivo, probablemente. Pero bueno, es Bueno, la pero forma que tengo. En este caso, yo no tenía ni idea de trabajar con sensores ni nada. A veces, Edu, a veces no te escucho toda la sí, frase, no sé si es que. hay un pequeño delay, sí. Ahora te he dejado de escuchar. No, es que vi algo, pero no sé si me estás preguntando algo porque no lo escuché. No, no, Es no. el delay, vale. Hay un delay. Te quería preguntar ahora, cuando lo oigas, cuando te llegue, acerca de si seguimos viendo un poco los proyectos que llevas a cabo. Me interesaría hablar y comentar un poco todo el universo que estás creando o que has creado hace unos pocos meses alrededor del órgano, con una pieza musical para órgano y luego una instalación que ha sido premiada en Ars Electronica, por favor, enhorabuena por eso. Si quieres hablamos un poco de esa pieza. Sí, perfecto. ¿Quieres que te cuente algo yo o Sí, dale, te dale. cuentas un poco? Yo te voy enseñándolo en pantalla para que la gente lo vea. Es que me tiendo a enrollarme mucho. Es decir, si ves que No, me no, enrollo qué mucho, va, qué va, qué tú. va. Pues a ver, realmente hay un tema, cuando hablamos del tema de la memoria, el sonido, un tema que me interesa mucho también es el tema de la mímesis sonora. De la imitación de los, en este caso son sonidos de animales, que ya se inició con otro proyecto que hice también con Mauro, quien toca la zanfona en Ulovit, que hicimos hace unos meses, bueno, un año y pico ya, que se llama Abellón, ¿no? Y es un libro, bueno, es un proyecto en realidad, en el que una parte es una publicación sobre el sonido de las abejas, pero vinculado a un ritual que había en Galicia, que está muy poco documentado, pero existen algunas referencias, que se llamaba Abellón, en el que en los ritos funerarios un grupo de gente se ro rodeaba al difunto dándose la mano e imitaban con la boca el sonido de las abejas. Entonces, hay mucha, digamos, mucha especulación sobre esto y nosotros hicimos un proyecto en el que vinculamos esa idea de los sonidos, del sonido de las abejas, de la imitación del sonido de los animales, en relación a una serie de tradiciones que existen desde Roma y probablemente incluso hay menciones a Egipto, pero bueno, las abejas como la idea del alma. Y bueno, es un texto bastante documentado científicamente, aunque no es un ensayo bastante también al mismo tiempo abierto, y lo conecta también con el mundo de las zumbadoras, ¿no? Entonces está también muy vinculado al mundo del dron. Y esta idea de la imitación de la naturaleza como una forma de representación de esa naturaleza, pero al mismo tiempo como algo que intenta como conectar con una especie de mundo del más allá,
y superior, nos atrajo mucho. Y en esta otra pieza que me comentas ahora, está de nuevo presente esa idea de la imitación del sonido de los animales. En este caso, la pieza de Organ Escape, que fue un encargo de un festival que se hace en Santiago todos los años, sí, el año pasado también se hizo, y este año también creo que se va a hacer, que se llama De lugar ese órgano, que intenta poner en valor los órganos de la ciudad, con repertorio principalmente barroco, renacimiento, algo de clasicismo, y encargan todos los años una pieza a algún artista, compositor contemporáneo. En este caso, contactan conmigo el año pasado, ya en enero, para proponerles algo. Y les propuse, había un texto que yo muchas veces, bueno, como todos, imagino, vamos recopilando ideas, nuestros documentos, de pues, esta idea es chula para hacer algo, pero bueno, ya vendrá el momento para desarrollarla. Y Claro. había un texto que había leído hace años de Apollinaire, que se llama en el libro del poeta asesinado, en el que cuenta como un personaje, bueno, como él, un personaje de la novela, pero que supuestamente es él, entra en una cueva y se encuentra con el Rey Luna, un personaje vinculado también a Wagner, que está tocando un órgano en el que cada tecla que pulsa de ese órgano reproduce un paisaje sonoro de un lugar del mundo. Entonces, a mí esto era Qué algo bueno. que poéticamente pues, me funciona muy bien, Por pero no favor. lo veía como una pieza simplemente de colocar un teclado MIDI con paisajes sonoros, pues bueno, era como muy, muy obvio. Entonces, cuando me propusieron esta pieza de trabajar con un órgano real y partiendo de mi background que comentabas antes de paisaje sonoro, pues recuperé esta idea y este texto, ¿no? De la idea de el órgano como una especie de imago mundi, pero no sería una imagen del mundo, sino sería una, digamos, una representación sonora. Y cómo llevarlo ahí. Entonces, lo que les propuse fue, por una parte, trabajar con el órgano de un lugar en concreto, que es la iglesia de la universidad, un órgano del siglo, no quiero meter la pata, pero creo que es del siglo XIX, si no me equivoco, de principios del XIX, aunque técnicamente está fabricado un poco con las técnicas previas, digamos que es como una especie de órgano arcaico para ser del siglo XIX. Porque tienes afinación mesotónica, tiene escala corta en la primera octava del teclado, bueno, una serie de peculiaridades. Entonces lo que planteé fue coger una serie de paisajes sonoros que yo había grabado y convertirlos para ser tocados en ese instrumento, basándose pues, en un sistema de resíntesis, utilizando diferentes aplicaciones, desde Open Music a Super Collider, y convirtiéndose en una partitura que pudiese tocar un organista, ¿no? Trabajando mucho con técnicas extendidas y con los sonidos que suceden, bueno, una técnica muy habitual de los sonidos que suceden en medio de la apertura de los tiradores, al no ser un órgano digamos, de digital o electrificado, que los tiradores es 0-1, sino que en medio pasa un universo sonoro increíble. Entonces, Claro. trabajar con todo eso para recrear, en este caso son cuatro paisajes sonoros, ¿no? Un sonido de. Concretamente retomando lo de las abejas, del abellón, todo ese conocimiento que adquirí durante el trabajo con ese proyecto, pues un enjambre de abejas, el sonido del viento, luego era una grabación que tenía en México como chicharra, ¿no? Sonidos muy agudos, y luego otro que era una grabación de llamada a la oración en una mezquita. Y las reverberaciones que se producían. Y entonces son cuatro piezas que hice para el órgano, para ese órgano en concreto. Entonces, el problema es que se puede llevar a otro órgano, pero exigiría un esfuerzo de adaptación, ¿no? Digamos que también ahí está la poética de pensar el órgano como una de las primeras instalaciones site-specific sonoras, si queremos, ¿no? Porque Claro. los órganos no son portables, ¿no? Sino se piensa para ubicarlo en un lugar concreto en relación a una acústica concreta de una arquitectura. Entonces, en Claro. ese sentido, es de lo más site-specific que hay antes de sonoro, antes del siglo XX, casi. Y luego, en el concierto, lo que sí le pedí al organista que seleccionase una serie, en este caso era Andrés Cea, un gran intérprete de repertorio, sobre todo clásico, pero bueno, muy abierto a la música también contemporánea, experimentación, que pensase obras que partiesen de esa misma idea de la imitación del paisaje sonoro dentro del repertorio clásico. Ah. Y entonces él seleccionó pues, otras cuatro piezas que digamos que iban en medio de las que yo hice. Entonces era como una especie de diálogo en esa idea de
de lo fonográfico también antes de lo fonográfico, ¿no? De capturar esos sonidos a través de un instrumento y recrearlos, más que capturarlos, recrearlos a través del oído. Y a mayores de eso, ya me estoy enrollando, pero bueno, a mayores de eso les propuse una instalación porque también había otra referencia textual bibliográfica que me gustaba mucho, que ya había hace años que también tenía anotada ahí, ¿no? Que me fascinaba la idea de que muchos órganos, sobre todo el barroco, tenían registros que se podrían definir como paramusicales. Y registros que no tenían una función musical, sino que lo que hacían era imitar sonidos de la naturaleza. El más, digamos, llamativo, hay dos que para mí eran muy llamativos, que es el de lo que llaman los timbales, que sería el sonido de que se utilizaba para un poco para generar una especie de tensión, como una especie de tormenta, que son dos tubos muy graves que están afinados muy próximos, y eso lo que genera es un batimento en los graves, que genera como una especie de temblor, que era como un recurso muy retórico dentro de la música barroca. Ostras. Y luego hacían pasar algunos tubos de aire por un depósito de agua con unos pequeños silbatos, y era el sonido de los pájaros, ¿no? Imitaba el sonido de los pájaros. Entonces, esa idea de cómo esa intención, esa vocación en el barroco de intentar imitar sonidos, meter dentro del repertorio musical sonidos que no son musicales, aunque sí que puedan escucharse con cierta apreciación musical, porque el sonido de los pájaros pues, se llama el canto de los pájaros, este tipo de cosas, claro, me llevó a la idea de proponer una instalación también al mismo tiempo automática, es decir, una especie de autómata sonoro que se basase en los sonidos de la naturaleza. En este caso, el primer es una primera instalación que se basa en sonidos de pájaros, una especie de estudio ornitológico mecánico, llamarlo de alguna manera. Y utiliza el sistema que utilizaban los órganos, de aire por un depósito de agua, pero al mismo tiempo utilizando varios reclamos que fui construyendo a partir de diseños para impresora 3D, está todo hecho básicamente en producción láser y corte láser y 3D, pues otros reclamos porque era una especie de canto de pájaros, en este caso hay como cuatro registros, es como coger los registros que tiene este órgano y ampliar la paleta de registros tradicionales de este órgano con otra serie de registros, en este caso de aves, ¿no? Y detrás de eso también hay otra idea que había leído hace años y también dejó muy, bueno, hace un año y pico, dos años, que me impactó mucho, que es, por ejemplo, en China, con todo el tema de la contaminación, cómo están contratando a cuadrillas de gente para que polinicen los árboles manualmente, porque las abejas están desapareciendo por temas de contaminación. Entonces, esta pieza se sitúa también un poco entre esa idea de lo utópico y lo distópico, ¿no? Esa idea de los robots como reemplazo de algo que nos van a liberar del trabajo y que pueden reemplazar todo lo que conocemos. Obviamente, lo que escuchamos allí son una reproducción mecánica e imperfecta, pero que también esa es la belleza que tiene. Y por otra parte, la idea distópica, ¿no? De un mundo donde existan, por ejemplo, pájaros y tengamos que crear elementos que los reemplacen. Entonces, bueno, todo, digamos que es un poco todo el universo que del que surge esa pieza. La verdad es que es fascinante. Yo no te digo nada porque como hay el delay este loco, prefiero no decir ¡ajá! Pero bueno, me parece una pieza increíble. Además, porque es que es verdad, hace poco hablábamos justamente aquí en este programa con Fito Conesa, que está haciendo un proceso parecido. Bueno, no, parecido no. Básicamente está trabajando también a un nivel creativo con otro órgano. En este caso es uno que directamente ni funciona, que está en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Y que además es de los pocos órganos que existen que no están en un edificio sacro. De hecho, se construyó en un edificio civil, ¿no? Y es realmente es un instrumento con una carga, con una mochila de concepto, de idea y de memoria, ¿no? Eso es a lo que aludes también siempre tú, muy, muy interesante, ¿no? También está la parte esta de que es un instrumento que está respirando constantemente, que ese componente también es muy importante, ¿no? Y desde luego la parte que comentas de la escala y el hecho de que sea un instrumento absolutamente ligado a lo arquitectónico también, da como para estar trabajando durante años, ¿no? Con él y esas conexiones entre lo humano y lo mecánico y toda esa grandilocuencia a la que se asocia el órgano, trasladarla a algo tan poético y tan, tan pequeño, ¿no? Porque al final el sonido del pájaro, etcétera, etcétera, es algo muy pequeño, me parece una cosa fascinante. Aquí tampoco hay pregunta, ¿eh? Vale. Eso se está convirtiendo ya en una especie de leitmotiv.
Sí, el tema que es cierto que en los últimos muchísimo trabajo para órgano dentro de lo que es la creación contemporánea, ¿no? Así de se editan un mogollón de discos. O sea, de hecho, lo que fue genial de este proceso es que estaba previsto para Semana Santa, justo del año pasado, y entonces se pospuso por todo el tema de la pandemia y se retomó en agosto. Entonces ahí me dio tiempo a pedir horas y horas para estar tocando con el órgano. Yo no sé cuántas horas eché en ese órgano, pero vamos, fue una relación muy intensa. Y me aproveché también para grabar mucho material. De hecho, estoy trabajando con un grupo portugués, con Harbour, que colabora habitualmente. Les mandé bastante material que había grabado con órgano. Estuvieron trabajando yo esa parte electrónica y probablemente se edite también algo de eso en breve. Entonces, digamos que para la gente que trabajamos desde la experimentación sonora, es un instrumento que da muchas posibilidades. Sí que es cierto que cada vez cuando escucho más discos, sí que lo que veo es que tendemos todos bastante a lo mismo. Cuando, digamos, improvisamos con el instrumento, ¿no? Esa idea de jugar con clústeres sonoros, jugar con la apertura y cierre de los tiradores, de los registros. Pero bueno, está bien porque se va creando como una idiomática, como sucede con el piano, como sucede con el saxo, el clarinete, con muchos otros instrumentos de la música clásica que se les intenta dar como una nueva voz, ¿no? Oye, experimentar con esa voz. Entonces sí que se está creando todo un léxico nuevo que se le está aplicando. Yo creo que eso es muy interesante y yo creo que viene mucho de la apertura también de la música clásica a permitir trabajar con esto. Es decir, yo no me planteo hace 15 años hablar con los responsables de este órgano para que me dejaran trabajar con él, porque, bueno, es un órgano histórico que tiene un valor y te dirían que no, obviamente. Cuando ya es un festival que, digamos, hace intermediario y ellos gestionan esto y, digamos, que es el peso de la música más clásica, repertorio barroco, renacentista, es lo que está más presente. Lo otro, digamos, que va acompañado de eso y siempre hay como más receptividad, no dejarte trabajar con él. Siempre también desde una manera muy respetuosa. Es decir, hay muchas posibilidades que se podrían hacer con el órgano, interfiriendo directamente, bueno, trabajando directamente con el fuelle y cosas así, pero son temas muy delicados, ¿no? Entonces ahí yo no quise entrar porque, bueno, pues es un órgano restaurado que tiene un valor y que no quiero ser a lo mejor la última persona que lo toque, ¿no? Si a lo mejor empiezo a hacer cosas demasiado extrañas. Entonces, partiendo desde ese respeto, pues sí que intenté buscar todas las posibilidades sonoras que tenía. Sí, no, y justo iban por ahí un poco donde quería llegar yo, y es que es sorprende, ¿no? Y parece que ese va a ser como el próximo el paradigma en el que podemos entrar. Lo digo también en relación con el hecho de que acabo de volver de participar en un festival en Jaén que es eminentemente de enfoque clásico, y sin embargo me han invitado a mí, ¿no? Y por lo que veo, el festival que te lanza esta propuesta es también en ese enfoque, pero ya con otra escucha, ¿no? Y con otra sensibilidad hacia entender que este tipo de proyectos y este tipo de procesos al final lo que consiguen es acortar distancias entre esta terrible cosa que nos pasa en el mundo de la música, que cada uno va por su lado, y sobre todo en el mundo clásico, que a mí siempre me ha dado la sensación de que hay una reticencia todavía mayor a hacer este tipo de exploraciones, pero cuando, como bien has dicho, se hace desde el respeto y desde el conocer el instrumento, luego el resultado te sorprende. Imagino que, no sé cómo habrá sido el feedback, ¿no? con la audiencia de ese festival o con la gente que trabaja en esa iniciativa cultural, al trabajar con alguien con unos procesos tan, entre muchas comillas, extremos como los tuyos. Bueno, el feedback fue muy, muy bueno. De hecho, a mí, en esta pieza, para mí lo más satisfactorio de Organ Escape, del trabajo de las composiciones y de la instalación, por una parte, fue una sorpresa lo de Ars Electrónica. No suelo enviar, la verdad, a cursos ni a nada, a veces a residencias, cuando tengo un proyecto que veo que encaja. En este caso me llegó la convocatoria, bueno, a mucha gente por Facebook y por mail. Y entonces, bueno, la suerte es que lo tenía muy bien documentado
Entonces aproveché y dije, bueno, pues lo voy a enviar. Y me llegó, bueno, el típico mail que llegan estas cosas, ya lo vi así el titular, y dije, bueno, lo típico de gracias por participar, siga buscando, ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, y lo abrí, era la mención honorífica, y mi ilusión, sobre todo, me hizo especialmente ilusión este trabajo por las condiciones en las que surge. Es decir, yo he hecho otros trabajos recientemente, Cristalos en Media Lab, que surge de un centro de producción que digamos que estaría más vinculado a la trayectoria de Ars Electrónica, pero este es un proyecto que surge de eso, de un contexto muy diferente, de un contexto bastante local, porque es un festival que tiene artistas internacionales, pero bueno, muy modesto, organizado por el financiado, digamos, por el Concello de Santiago. Y entonces, digamos que un trabajo que sí que tiene elementos, obviamente, digitales y electrónicos, intentan quedar en un segundo plano, pero que están presentes, pues para mí eso fue muy satisfactorio, que fuese no otro, quizás más, digamos, más técnico, más en la línea convencional de lo que puede ser un Ars Electrónica. Claro. Y luego la otra, ver la reacción de la gente. La gente era muy... la escucha fue realmente muy concentrada. Empezamos con una pequeña presentación en la que hablamos el intérprete y yo, Andrés Cea y yo. Estaba Belén Bermejo, que era la organizadora del festival, un poco como interlocutora. Y en ese momento, después cuando acabamos, subió al órgano Andrés y digamos que hubo, pues casi como, diría que casi 3-4 minutos de silencio entre que él preparaba las partituras, preparaba la configuración de los primeros registros, y fue un silencio que hasta a mí, que estoy acostumbrado a estar en silencio, se me estaba haciendo largo, pero fue como algo así muy, muy especial, ¿no? De la gente como a la espera realmente, una escucha a la espera de escuchar algo. Y bueno, y luego el feedback al salir fue genial. De hecho, yo fui a un concierto más del festival esos días, ya de público, y gente, ¿no?, que se te acercaba y te decía, oye, ¿cuándo vais a repetir? Gente, además, público habitual del festival de órgano, no público habitual de otras cosas que podamos hacer más de arte experimental o de música experimental en Santiago, sino pues gente más de la música clásica que les había gustado mucho. Entonces, para mí eso es mucho más satisfactorio que a lo mejor cuando haces algo en un contexto ya que está muy definido el público, ¿no?, y que sabes que hay unos códigos que se comparten entre quien hace la música y el público. En este caso, digamos que superar ese tipo de barrera, pues fue muy, muy satisfactorio. Sí, sí. Reconozco el comentario y la experiencia, porque a mí me ha sucedido algo parecido ahora justamente con este festival que te mencionaba. Justamente públicos distintos, pero que cuando la propuesta está asentada y tiene todo un sentido y hay toda una historia, hay un elemento de frescura que a mí me lo han dicho este fin de semana, en plan de... No, había como la predisposición a que esto iba a ser muy duro y al final resulta que no era tan duro, que es mucho más llevadero porque las distancias en realidad son mucho más cortas. Y a veces tienen más que ver con los formatos y las técnicas con las que desarrollas tu labor creativa que con el resultado final, porque si eliminamos ese elemento formal de no, es que yo utilizo un ordenador o yo utilizo un instrumento físico, las distancias inmediatamente se diluyen, ¿no? Y eso es genial. No sé si tienes también tú esa sensación. Sí, a ver, yo creo que la barrera aquí, yo creo que va por la experiencia que cuentas tú ahora, por ejemplo, en Segura, ¿no? Yo creo que estamos muy habituados a la compartimentación. Y es culpa a veces, yo creo, que de la gente que estamos más en la experimentación, por establecer una dicotomía que tiene que ver con la organización de eventos, no tanto con la música. Sí. Y la gente que organiza pues eventos más de pues, música antigua, música clásica, otro tipo de géneros. Pero yo creo que la base de los dos repertorios es parecida, ¿no? Es una escucha atenta a un tipo... No es una música pensada, a lo mejor, pues para bailar o más, digamos... de divertimento, más pues eso, del momento, sino que es una escucha más, intentan fomentar una escucha más atenta y más profunda en la que es más inmersivo en ese sentido desde el punto de vista de la escucha. Y yo creo que eso está presente en todo el repertorio de la música clásica y también de la música contemporánea, de un tipo y de otro.
Cuando digo música bailar, no quiero decir que tengan en contra música bailar. Yo creo que nos entendemos, ¿no? Que cumplen funciones diferentes, o digamos que lo que pretende una música y otra son actitudes diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está más en que cuando programamos música contemporánea y la gente que va a eso tiene un público que sabe un poco a lo que se enfrenta, pero queda fuera mucho otro público. Y cuando se hace música, cuando se hace programa música clásica antigua, antiguo me refiero, bueno, es una etiqueta que se utiliza, ¿no? Pero bueno, sí. Renacimiento, Edad Media, barroco o clásica, pero bueno. Digamos que también tiene un público propio, pero aquí lo interesante, tanto lo que comentas tú como de mi experiencia, es cuando dentro de un contexto de música de repertorio clásico, de repente introduces trabajos que al final responden a la misma actitud de escucha. Y que la gente los va a entender perfectamente. Exacto. Puede haber cosas más duras o menos duras, más estridentes o menos estridentes, pero digamos que cuando la intención es que la gente escuche atentamente, el público realmente es muy receptivo. Entonces, creo que es más un problema de recepción de la gente que organiza eventos que del propio público. Es como una especie de prejuicio, ¿no? De esto no lo voy a meter. Yo creo que también se está rompiendo eso cada vez más y me alegro, pero que yo creo que es la vía para realmente la música. La música que podemos hacer más de corte pues electrónico, experimental, de escucha. Si se puede hablar de experimental. Bueno, estoy usando muchas etiquetas porque para que nos entendamos, pero sí. Bueno, que todo esto daría para escribir cientos de libros, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos entendemos cuando hablo de esta idea, ¿no? De intentar abrir puertas a repertorios contemporáneos en contextos que no son necesariamente exclusivamente contemporáneos, lo que se programa. Y yo creo que por ahí va un poco la idea de acercar esto a lo que no sea un nicho de público, que a lo mejor en las ciudades no es tanto, pero en mi experiencia en lugares pequeños cuando organizas cosas es que la gente tiene como un prejuicio a lo que voy a escuchar va a ser una locura, o va a ser muy estridente, o va a ser una rayada, no voy a entender nada, ese tipo de prejuicios. Creo que hace falta mucha didáctica, y creo que la didáctica viene simplemente no por explicar lo que es necesariamente, aunque a veces también está bien, pero no necesariamente por explicarlo, sino porque se pueda programar eso en este tipo de contextos y de espacios. Absolutamente. Es un tema que encima ha estado sobrevolando las últimas entrevistas, porque es algo que también comentamos con Marina Hervás, si no recuerdo mal, y surgió en la conversación, ¿no? Y también esas conexiones que existen, que últimamente por un proyecto en el que estoy trabajando del que no puedo hablar demasiado, he estado escuchando mucho canto gregoriano, que me parece de las cosas más vigentes a nivel sonoro y musical que puedan existir, a pesar de que, o sea, hay cosas de siglos, ¿no? Detrás y con todo este resurgir ahora a día de hoy con el tema de la voz y la utilización de la voz, el procesado de la voz, etcétera, etcétera, da igual, escuchando eso, las Holly Herdons que hay por ahí, y de repente ponerme a escuchar ese tipo de material, digo, si es que aquí hay una correlación de fuerzas que explica muchas cosas, ¿no? Y parece que la música que hay entre medio no ayude tanto a ese proceso. Entonces, me parece que es un territorio en el que explorar, y por eso uno de los motivos también, aparte de por charlar contigo, era porque había visto, yo estaba siguiéndote la pista y veía que en estos últimos trabajos esto está apareciendo de alguna forma, y creo que ya es una tendencia que empieza a estar ya más generalizada en el mundo de la creación, ¿no? Está intento voluntario o involuntario de tender puentes entre tradiciones y escuelas, y modernidades, entre muchísimas comillas, pero ya nos entendemos, y me parecía muy fascinante. Yo, ya sabes, Chuan, que estaría hablando contigo 3 horas más, y mientras habla voy buceando por tu web y digo, hostia, tengo que preguntar por esto y por lo otro, pero se nos come el tiempo, y no sé si quieres tú añadir alguna cosa más, pero yo creo que por ahora nos llevamos una buena, y según cómo en unos meses hacemos una segunda charla y exploramos muchísimas más cosas. Se ha quedado lo de Abellón, que es verdad que es un proyecto muy interesante, que más o menos lo has explicado. Los que estéis interesados, buceate en la web, porque además Chuan documenta muy bien todo lo que hace, y eso siempre es de agradecer. Y no sé, Chuan, si tienes alguna cosa más que contarnos, yo te escucho. No, bueno, ahora estos días estoy aquí bastante inmerso en un proyecto que
que se llama Collapsologías, que es una especie de. Bueno, no es un festival, realmente es una residencia que hacemos un colectivo, Colapso Colectivo, y que hay una serie de conciertos. También un poco está esta idea de. No estamos, digamos, trabajando esa idea de mezclar estilos, pero sí de buscar formas, nuevas formas de celebrar o de festejar en medio de este colapso, ¿no? Nuevas formas de repensar la forma de la manera de acercarse de nuevo a la música, de volver a encontrarnos ante la música, ante la escucha, sobre todo, pues con una serie de paseos sonoros, con una serie de talleres, mini residencias de artistas. Y bueno, que creo que también eso, que es un esfuerzo tremendo de organizar cosas, pero tú lo sabes bien, ¿no? Pero que vale la pena también que nosotros a veces nos, como creadores, también nos impliquemos en la propia producción de eventos. Eso, bueno, está siendo un trabajo arduo, pero también la recompensa, supongo que a nivel de satisfacción, de poder contribuir a que esta música, lo que hacemos y esta forma de, no tanto solo la música, sino la forma de entender la acción, ¿no? Que muchas veces en España está totalmente. Bueno, lo estamos viendo con cómo se desmantelan centros, ¿no? Eso ya daría para otra charla, si quieres, otro día, Claro. como Media Lab y Laboral, ¿no? Que están Sí. desmantelando esas formas de producir y de pensar la creación, pues un poco intentar entre todos mantener este tipo de formas de trabajo colectivas, pues vivas. Pues nos quedamos con esa reflexión. Yo creo que estamos súper de acuerdo en ese sentido, ¿no? En la necesidad de que nosotros como creadores también nos pongamos del otro lado, ¿no? Y que echemos un cable, que eso es lo que decía un compañero andaluz, que decía, si todos los que nos dedicamos a la creación fuéramos al ayuntamiento de nuestro pueblo en el que veraneáramos y tratáramos de organizar alguna cosa, probablemente el sector iría un poquito mejor, ¿no? Pero, en fin, nada, muchísimas gracias, Joan. Ha sido un placer charlar contigo, como siempre. Los que le conocéis ya sabéis, y los que no, os he compartido los enlaces con su página web. Le podéis seguir en las redes sociales varias. Está más o menos activo, pero ya insisto en que en su web tenéis un montón de información. Y en Auditalaya ya sabéis que tenéis publicado Viking Land, ese disco de Eurobeat, uno de los proyectos colaborativos de Joan, y lo podéis escuchar siempre que queráis. Así que nada, nada más, Joan, muchas gracias. Gracias a vosotros, bueno, a ti, bueno, a vosotros porque sois un equipo, ¿no? Entiendo, gente que estáis detrás de esto, pero bueno, a ti por la invitación y nada, encantado de charlar contigo y quedamos para otra si quieres. Claro que sí. Pues un abrazo, Joan. Nos vemos. Hasta ahora. Chao.